Muy buenos días, alumnos de quinto de secundaria del mejor colegio preuniversitario de Villa María del Triunfo, Consorcio Educativo Cristian Barnard de Villa. Les damos una cordial bienvenida para escuchar la clase de geometría titulada Cuadriláteros. Ya, ¿listo, muchachos? Entonces, el día de hoy hay una clase súper especial porque todos son problemas solamente con trazos auxiliares. Comencemos, muchachos. Ya, número uno. Ya. Ya, número uno, tenemos las propiedades fundamentales. Ya, propiedades fundamentales. Pueden observar ustedes en el número uno, acá en el número uno, tenemos un cuadrilátero, ángulo interior y ángulo interior, ¿ya? En este cuadrilátero, la suma de los cuatro ángulos, siempre me debe dar 360 grados, ¿no es cierto? Ya, eso es siempre que sea un cuadrilátero, ¿listo? Ya, en el número 2, ¿ya? La rayita de arriba tiene que ser paralela con la rayita de abajo, ¿ya? ¿Listo? La rayita de arriba paralela con la raya de abajo, ¿ya? A la raya chiquita se le llama la base menor. Esto se llama la base menor, ¿ya? Y el de abajo se llama la base mayor. Este es la base mayor, ¿listo? Esta letra B mayúscula significa la base mayor, esto significa la base menor del trapecio, tiene que ser un trapecio, ¿ya? Entonces, esta bolita igual a esta bolita, ¿no es cierto? ¿Ya? Este puntito de ahí es el punto medio, se llama M se llama, ¿ya? Este es el punto medio M, ¿de acuerdo? Acá tengo esta marquita igual a esta marquita, ¿ya? Por lo tanto, ya el de acá también sería punto medio, ¿ya? ¿Listo? Entonces, este es el punto M, este es el punto N, y esta rayita se llama la mediana del trapecio, ¿ya? En un trapecio, la mediana, ¿a qué es igual? La mediana es igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2, ¿ya? En otras palabras, la mediana tiene que ser la semisuma de las dos bases, ¿ya? ¿Listo? La mediana. En el número 3 tenemos esta rayita, se llama la diagonal. Esta rayita se llama la diagonal del trapecio, ¿ya? Esta bolita, igual a esta bolita, el punto P es punto medio, pero de la diagonal, ¿ya? Esta marquita igual a esta marquita de acá, ¿ya? Esta marquita igual a esta marquita, entonces el punto Q también es punto medio, ¿ya? Punto medio, pero este es punto medio de toda la diagonal. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Este es punto medio, repito, de todititita la diagonal. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, entonces, lo que queremos calcular es cuánto mide este segmentito, este pedacito que une los puntos medios de las diagonales. ¿Ya? Otra vez, esta es la base mayor, ¿ya? Y tenemos, por supuesto, arriba la base menor. No te olvides, ¿ya? Esta rayita tiene que ser paralela, ¿a qué cosa? A la base, ¿ya? ¿Listo? ¿Cuánto vale esta rayita? Esta rayita ya no es la semisuma, ya no. Ya cuando es esta rayita, como es más chiquita, tiene que ser la semidiferencia, la mitad de la resta, ¿ya? Primero la base mayor, después viene la base menor, y todo lo divido entre 2, ¿ya, muchachos?
¿Listo? Ah, y terminamos, ahora sí terminamos con este cuadrilátero súper especial. Este es un cuadrilátero súper especial. ¿Por qué? Porque mira, este ángulo interior, este ángulo interior, ya, este ángulo interior rojito, este ángulo interior es mayor, es mucho más que 180 grados, ¿ya? Por eso que este ángulo se llama cóncavo, el ángulo se llama ángulo cóncavo, ¿ya? Y entonces todito el cuadrilátero también se llama cuadrilátero cóncavo. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? ¿Ya? ¿Para qué sirve la fórmula? ¿Para qué sirve la fórmula? Para calcular este ángulo de afuera, el ángulo externo. Ya la fórmula dice, el ángulo exterior, este ángulo exterior es igual a la suma de los tres ángulos que están adentro del cuadrilátero. ¿Ya? El ángulo de afuera es la suma de los tres ángulos que están adentro. ¿Listo? Ya, ahora sí, muchachos, comenzamos con los ejercicios. Problema número uno. En el problema número uno, ya, mira, dice que es un trapecio, ¿eh? Es un trapecio. O sea que esta rayita de arriba, la rayita de arriba, BC, esta rayita tiene que ser paralela con la rayita de abajo, ¿ya? Esto es justamente lo que me piden calcular. ¿Cuánto vale qué cosa? La base mayor, la medida de la base mayor. Esa es la pregunta. Ya, esta es la base menor, esta es la base menor, ¿listo? Ya, este lado oblicuo, este lado se llama oblicuo, lado inclinado, se llama lado oblicuo, inclinado, lado chueco, mide 8 metros, ¿ya? ¿Listo? Ya, y lo más importante, esta rayita es bisectriz, por eso que acá dice teta. Teta. Acá dice alfa, acá dice alfa. Esta rayita de acá también es una bisectriz, ¿ya? Estas dos bisectrices, muchachos, estas dos bisectrices se están cortando ya en este puntito que pertenece al lado CD, ¿ya? Ya te voy a recordar, ya este lado AB se llama lado inclinado, lado oblicuo, el otro igualito. Lado inclinado, lado no paralelo, lado oblicuo, CD, ¿ya? ¿Listo? ¿Te acuerdas? Esta es la base menor, esta es la base mayor. ¿Listo? Entonces vamos a sacarle provecho a que acá hay una bisectriz y acá hay otra bisectriz. ¿Listo, muchachos? Comenzamos entonces con la solución. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, acuérdate que es un trapecio. Lo que estamos mirando, ¿ya? Entonces, escucha. Como esto es un trapecio, la rayita de arriba, ya, es paralela con la rayita de abajo. Listo. Entonces, este ángulo 2 alfa, 2, 2, 2, 2 alfa más 2 teta, ya tiene que ser igual a 180, porque son ángulos conjugados. Todo el de arriba, y todo el de abajo son conjugados. Ya, pregunta, mira, pregunta. 2 alfa más 2 teta, 180. Entonces, alfa más teta es 90. Mira. Si alfa más teta es 90, entonces este angulito que está acá también tiene que ser 90. Se descubre que este angulito es recto. ¿Por qué? Porque la suma de los tres, me tiene que dar 180 grados, ¿ya? En otras palabras, ya este 8 viene a ser la hipotenusa. Este 8 es una hipotenusa, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ya, entonces tú agarras, mira, de acá vamos a trazar la mediana. Esta rayita es la mediana del trapecio. ¿Por qué la mediana? Porque esta rayita es paralela, sí o no, al ojo, esta rayita es paralela a la base menor y es paralela a la base mayor.
¿Listo? ¿Ya? Entonces, como esta raya es la mediana, mediana del trapecio y mediana del triángulo rectángulo. Mira, mira, saca tu cuenta. Esto es doblemente mediana, mediana del trapecio y es mediana del triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama el triángulo rectángulo? AMB, AMB, AMB. Ya, chicos, la mediana en un triángulo rectángulo, nada más, nada más. La mediana tiene que ser la mitad de la hipotenusa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La mitad de 8, la mitad de 8, ya, esta mediana vale 4, ¿ya? Esta mediana, acuérdate, esta mediana tiene que ser 4 unidades, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahora a continuación, ¿ya? Ahí está, mira, mira, ahí está. La mediana mide 4. ¿Por qué mide 4? Porque mide la mitad de la hipotenusa. ¿Ya? ¿Listo? La pregunta es calcular la base mayora. La base mayora. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, a continuación, mira lo que hacemos. Ah, escúchame, escúchame. Ya, a continuación, aplicamos la fórmula, nada más. La fórmula. ¿Qué fórmula? Que este 4, 4, 4, este 4 es igual a 2 más x sobre 2, ¿ya? Esa es la fórmula de la mediana, nada más la fórmula de la mediana, ¿ya? La mediana es igual a la base menor más la base mayor sobre 2, ¿ya? Pero acuérdate que la mediana hace ratote que salió 4 porque es la mitad de la hipotenusa, ¿ya? Acá dice, mira, la mediana es igual a la base mayor más la base menor sobre 2, ¿ya? Y como la mediana mide 4, y como la mediana mide 4, lo reemplazo acá. ¿Listo? 4 por 2, 4 por 2, 8, 8 menos 2, 8 menos 2, 6, ¿no es cierto? Acá está, pues mira, 8 menos 2, ya por lo tanto, la letra X es igual a 6 unidades, 6 unidades, ¿ya? ¿Listo, muchachos? ¿Ya? Ahora sí, a continuación nos vamos al problema número 2. Problema número 2. En el problema número 2, ya, acá están toditos los datos. Mira, mira, acá están todos los datos. Ya, mira, mira, mira. Primer dato, el ángulo BAD, BAD, o sea, este acá, mira, este ahí, ese que tiene un cuadradazo ahí. Este angulito vale 90, este ángulo vale 90. Mira, se llama así, ¿ya? BAAD, AD, AD. Este ángulo mide 90, ¿ya? Ahora dice el ángulo ABC, mira, A, B, C, hasta acá, mira, mira, hasta acá. En otras palabras, mira, todo este ángulo, todo esto, todo este ángulo, todito, todito este ángulo, ya dice que es igualititito al ángulo que está acá. Es igualito a ese ángulo, ¿ya? El ángulo ABC, A, B, C, ya, en castellano. Es todito este ángulo, todito, todito este ángulo, es igualititito al ángulo que está acá. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Después qué dice? Dice que este ángulo alfa es igualititito a este ángulo alfa. ¿Ya? Tercer dato, este ángulo alfa igualito a este ángulo alfa. Y la pregunta es calcular el ángulo, mira, 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 C, ya, B, B, hasta acá, mira, mira, hasta acá, B, D, D. CBD, CBD, desde acá, C, ya, B y D, 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 ya, todo eso, ¿ya? ¿Listo? Entonces, a continuación, mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Acuérdate que si este ángulo vale alfa, si este ángulo vale alfa, ya, tú sabes, ¿ah? ¿Eh? Tú sabes. En un triángulo rectángulo, este. En un triángulo rectángulo, si un ángulo vale alfa, ¿sí o no? El otro vale 90 menos alfa. Este solamente es este pedacito nada más, ¿eh? En el triángulo rectángulo, ¿eh? ¿Ya? ¿Listo? Ya, ¿qué más? Entonces, si este vale alfa, entonces este otro ángulo agudo vale 90 menos alfa, ¿ya? Pero el problema dice que todo, todito este ángulo que está acá, dice que es igualititito a este ángulo de acá, ¿ya? Vamos a sumarlo, vamos a sumarlo.
Ya sería, mira, sería 90 menos alfa más x. 90 menos alfa más x, ¿no es cierto? Ya es todo, el valor de todito, todito. 90 menos alfa más x y lo ponemos acá, acá lo ponemos. Ya igualito a este ángulo, igualititito a este ángulo. Listo. Ya, ahora sí, una vez que ya conoces este angulito, ya conoces este angulito y ya conoces este angulito de acá, entonces sumas los tres. Vamos a sumar los tres ángulos. Mira, voy a sumar los tres ángulos, ya igual a 180, obvio, obvio. Mira, menos alfa más alfa se chotea. Entonces me queda x más x, 2x más 90, ¿ya? X más x, 2x más 90, igual a 180, ¿ya? ¿Listo? Vamos a escribir todo lo que hemos dicho, ¿ya? Para que no te confundas. Estamos escribiendo todo lo que hemos dicho. Ahí está, ahora sí, ¿ya? Entonces, acá estamos sumando, mira, los tres ángulos interiores del triángulo BCD. En el triángulo, en este, acá, mira, acá, en este triangulito nomás, ahí estoy sumando los tres ángulos interiores y la suma me debe dar 180, ¿ya? Ya te dije, el alfa se cancela y me queda 2x igual a 90, ¿no es cierto? Por lo tanto, el 2 pasa a dividir, el 2 pasa a dividir. ¿Ya? Y x vale 45 grados, ¿ya? Esa es la respuesta del problema. Problema número 3. En el problema número 3, mira, el ángulo de arriba, el de arriba, el de la punta, se llama alfa, alfa, alfa. Y el que está aquí abajo también vale alfa. Medida de este ángulo, alfa. Medida del ángulo de arriba, también vale alfa, ¿ya? Mira. Ya, ahora dice que A, B, C, D. A, ya, B, C y D es un trapecio. Acá dice que hay un trapecio, trapecio. Por lo tanto, hay dos lados paralelos, paralelos. El de arriba paralelo con el de abajo. ¿Ya? ¿Listo? Pregunta, calcular X. Pregunta, calcular X, muchachos. Esta es la pregunta, ¿ya? Este angulito igualito al de arriba, no te olvides. El punto M es punto medio. El punto M es punto medio. La base menor, ¿eh? La base menor, este pedacito, la base menor dice que mide 3. Esto mide 3. ¿Ya? Ahora, PM, desde P hasta M, hasta acá, vale 5. Vale 5. ¿Ya? PM, esta rayita, vale 5. Esta rayita vale 3. Vale 3. ¿Ya? Y este es el punto medio. Ahí está la bolita, ahí está la bolita, punto medio. Como este es punto medio, sí o no, punto medio, invita a que traces una paralela, mira, a que traces una recta paralela. Por este punto medio tienes que trazar una paralela a las bases, ya a la base mayor y a la base menor. Ya por acá te vamos a trazar una paralela. Y sorpresa, sorpresa. Mira la figura, ahí está la figura. ¿Ya? Acuérdate que lo único que le has agregado es esta rayita. Esta rayita es paralela a la base, a la base. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, como esta raya es paralela, repito, a la base, ¿qué pasó? Este ángulo alfa corriendo viene, ¿no es cierto? Corriendo viene y se cuadra acá arriba, porque son ángulos correspondientes, son ángulos correspondientes, mira, alfa, alfa, ángulos igualitos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, si este vale alfa y el de arriba, también vale alfa, ¿ya? Mira, note que no se te escape. Este alfa y este alfa de acá, ya obliga, acá hay un triángulo isósceles con este alfita. Y con este alfita ya se deduce que esta rayita, la mediana, esa es la mediana. La mediana es igualititita a esta rayita de acá. Igualita, igualita. ¿Por qué?
Repito, porque acá hay un triángulo isósceles. Como hay un triángulo isósceles, la mediana es igualita a 5. Ya, se acabó el problema. Se acabó, ¿por qué? Porque 5, 5, ahora fórmula de la mediana. Fórmula de la mediana, 5 es igual a la base mayor más la base menor sobre 2. Fórmula de la mediana en un trapecio. Ahí está, ¿ya ves? ¿Listo? Ya, esta es la mediana, esta es la mediana, esta es la base mayor, esta es la base menor, ya, listo, dividido entre 2. ¿Listo? 5 por 2, 5 por 2, 10, 10 menos 3, 10 menos 3 sería. Excelente, esa es la respuesta del problema. El problema número 4, un problema muy bonito porque ha venido en la uni, ha venido en la uni, ya, míralo, míralo. Este ángulo vale 111, recontra raro, ¿sí o no? Raro, raro, no es conocido. 111, este mide 42, 42, ya, ¿qué más, qué más? Y ya, como dice que es un trapecio, como dice que es un trapecio, la rayita de arriba tiene que ser paralela, paralela con la rayita de abajo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esas dos rayitas tienen que ser paralelas, ¿listo? Ya, ahora, entonces vamos a dibujar, vamos a hacer otro dibujo, otro, ahí está, míralo, 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 ¿ya? Lo que queremos calcular es esta rayita X, esto es lo que queremos calcular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta rayita une los puntos medios de las diagonales, ¿ya? ¿Ya? Esta rayita une los puntos medios de las diagonales, ¿ya? Mira, bolita con bolita, bolita con bolita, marquita con marquita, ¿listo? ¿Ya? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Vale A menos B sobre 2, ¿está bien o no? Ahí está la fórmula, mira, ahí está la fórmula. X vale A menos B sobre 2, pero con minúscula, con minúscula, con minúscula, muchachos. Listo, ¿ya? Ahora sí, aparte vamos a hacer otro dibujo, ¿por qué? Porque queremos hallar A menos B. El problema es hallar A menos B, ¿eh? El problema no es hallar A y hallar B, no, 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 no se puede, no se puede, ¿eh? Faltan un montón de datos. Lo único que se puede hallar es A menos B. A menos B, A menos B es lo que vamos a buscar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en este otro, hacemos acá otro dibujo, otro dibujo. Ya no se dibuja la diagonal. No, no, no. ¿Ya? La otra diagonal tampoco, tampoco. No se dibujan las diagonales. ¿Ya? Lo que se hace acá es dibujar el trapecio. Dibujamos todo el trapecio, ya, todo el trapecio, y a partir de acá, mira, de este puntito, del punto B, a partir del punto B, le vas a trazar una paralela, mira, una paralela, ya, a este lado CD, ya, repito, se traza una paralela, trazo auxiliar, ya, una paralela al lado CD. Al lado CD, ¿ya? Dice que este lado CD vale 18. Este vale 18, 18. Y como acá se ha formado un paralelogramo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un paralelogramo. Entonces, este 18 viene corriendo. Ahí está la flecha. Ahí está la flecha corriendo y se cuadra acá. ¿Está bien o no? Si este vale 18, el de acá también debe ser 18. Si este vale 42, El opuesto en el paralelogramo, el opuesto también debe ser 42. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Entonces tú dices, a 111, que era todito, era. A 111, que era todito, le restamos 42. Le restamos 42 y me queda 69. ¿De dónde sale 69? 111 menos 42. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si este vale 69, mira. Este 42
se viene corriendo para acá abajo, para acá abajo. Son alternos internos, ¿ya? Suma, suma. 69 más 42, ¿ya? 69 más 42, ya igualito sale 111. La suma de todos, 111. Se deduce, escucha, escucha, se deduce que este tiene que ser 69. Este tiene que ser 69. ¿Por qué? Porque la suma de los tres, porque la suma de los tres me debe dar 180. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como este lado lo dedujimos que era 18, como este de acá, este es 18, ¿ya? ¿Ya? Entonces viene corriendo y se cuadra acá abajo, ¿no es cierto? Acá hay dos ángulos iguales, deben haber dos lados iguales. Este 18 corriendo se viene para acá. Ya, este vale 18. Listo. Ya, ahora sí. ¿Cuánto vale A minúscula? A ver, al ojo, al ojo. ¿Cuánto vale A minúscula? Vale 18 más B. ¿Está bien o no? A minúscula vale 18 más B. 18 más B. 18 más B. Vienes corriendo, corriendo y lo pones acá, acá. Mira, mira, acá. En lugar de A, le pones 18 más B. 18 más B menos B. Me queda 18, entre 2 sería, ¿cuánto, cuánto? Excelente, así es, ya ves, ahí está escrito todo lo que hemos dicho. Ya tengo el por fin, mira, ya tengo A menos B, 18. A menos B, 18, por lo tanto, la letra X es igual a 9, a 9, ¿ya? Estamos entonces en el problema número 5. El problema número 5, mira, mira, este es el más bonito de todos. Ya, mira, mira, acá hay un paralelogramo. Esto se llama paralelogramo. Paralelogramo. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este ángulo vale 2 alfa. Este ángulo vale alfa. ¿Está bien o no? Ya, vale alfa, nada más alfa. Este ángulo vale 90. 90. Esta rayita vale 7. Esta rayita vale 7. Ya, ya. Y esta rayita que está acá abajo vale 4. Esta, de acá para acá. FD vale 4, ya. S es igual a 7, este pedacito vale 7, ya, ya. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la base AD? Esa es la pregunta del problema, ya, ya, ¿listo? Mira lo primerito que deduces, mira, mira. Si este ángulo vale 2 alfa, dato. Si este vale 2 alfa, el de acá arriba, también debe ser 2 alfa. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos, alternos internos. El de abajo se viene corriendo para arriba. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahora, como este vale 2 alfa, este, el ángulo C vale 2 alfa, entonces el opuesto, todito, pero todito, todito el opuesto, también debe ser 2 alfa, 2 alfa. Porque solamente me daban este alfa de acá nomás, nada más, nada más. Ya deduzco que todo tiene que ser 2 alfa, todo, todo. Le quito este alfa y por lo tanto el de acá también sería alfa. Deduzco que estos dos son iguales, ¿ya? ¿Está bien o no? Entonces este alfita, míralo, 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 corriendo, corriendo, se viene para acá arriba. Este alfita corriendo se sube para arriba. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos, alternos internos. Como tiene alfa y tiene alfa, al toque tú dices, este de acá tiene que ser un triángulo isósceles. Estos dos lados deben de ser igualititos. ¿Está bien o no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, acuérdate una cosita. Acuérdate una cosita. Mira, mira, mira. El dato dice que esto vale 7. Este lado vale 7. Pero el de acá también es 7. El de acá también es 7. Porque tiene dos ángulos iguales. Dos ángulos iguales. Este vale 7. Y al toque lo sumas. 7 más 4. 7 más 4 que es dato. 7 más 4 es 11. 11. Si todito esto vale 11. Todito esto vale 11. Entonces el opuesto también debe ser 11. Ya ves. De ahí salió 11. Ya. Listo. Y ahora sí. Como tiene dos ángulos iguales, lo igualamos, 11 igual a x menos 7, a x menos 7. De ahí el menos 7 pasa con positivo y por lo tanto la letra x es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? A
a 18. Excelente. Acabo de copiar todito lo que hemos dicho. Ya, muchachos, estamos entonces, ahora sí, estamos en la despedida, en la despedida. Ya, muchachos, ha sido un placer inmenso haberlos saludado. Ya siempre es un placer trabajar con ustedes. Nos vemos la próxima clase. Buenos días, chicos.